Cordial saludo a las personas que nos siguen en este espacio académico, pero también abierto al público general denominado Autores de Historias. En esta ocasión tenemos una edición especial con el objetivo de conmemorar los 60 años de la explosión en Cali. Sobre este suceso existen varios testimonios, existen también varios documentales, un registro fotográfico realmente abundante a pesar de la censura propia del año de 1956 y sin embargo los trabajos históricos no han sido suficientemente desarrollados. Es por esto que hemos decidido realizar este conversatorio en el que se quiere estudiar este suceso trágico como un problema histórico, entendiendo y queriendo desarrollar sus implicaciones económicas, sociales, y también la participación de los actores sociales que influyeron en el desenvolvimiento y en tratar de superar este suceso. Permítanme hacer una pequeña introducción para las personas que no habían escuchado con anterioridad de este suceso. En la madrugada del 7 de agosto, a la 1:07, una fuerte explosión sacudió la ciudad de Cali, destruyendo instantáneamente 8 manzanas a su alrededor y generando daños por lo menos en 3 manzanas más. De ese acontecimiento las cifras no están muy claras aún. Nadie realmente puede aseverar con seguridad cuántas personas fallecieron y cuántas personas fueron heridas. Sin embargo, algunos estudios dejan un saldo de por lo menos 4.000 muertos y 12.000 heridos en una población, y en una población caleña que no superaba los 120.000 habitantes. Para muchos fue el fin del mundo. Algunos rumores luego de la explosión aseguraban que era un meteorito que había impactado la ciudad. Sin embargo, ahora sabemos con certeza que fueron 7 camiones al mando de dirigentes militares los que, cargados con 1.053 cajas de dinamita, estallaron luego de ser aparcados en la calle 25 con carrera primera. Ahora bien, quisiera decir que este programa también es especial en el sentido en que nuestro tradicional entrevistador el día de hoy es el entrevistado. Quisiera darle la bienvenida al profesor César Ayala, César Augusto Ayala Diego, quien tiene una destacada labor académica, una trayectoria académica, pero sobre todo bibliográfica muy abundante. El profesor Ayala es historiador de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, tiene un Master of Arts en Historia de la Universidad de Moscú, también un doctorado en Historia Moderna y Contemporánea de Europa y América Latina desarrollado en esa misma universidad. Recientemente, hace aproximadamente unos 10 años menos, realizó una maestría en lingüística en esta universidad, la universidad en la que estamos presentes, la Universidad Nacional de Colombia. Coordina actualmente la línea de investigación en Historia Política y Social de este Departamento de Historia, autor de diversos libros, entre ellos Resistencia y Oposición al Establecimiento del Frente Nacional, Los Orígenes de la Alianza Nacional Popular ANAPO, Exclusión, Discriminación y Abuso del Poder en el Tiempo del Frente Nacional, y también autor de una trilogía centrada en la figura de Gilberto Alzate Avendaño. Fuera de todo lo que he dicho, pues tiene una abundante labor en escribir varios artículos, no solo académicos, sino también periodísticos, varios capítulos de libros, innumerables, creo yo, ponencias. Y además de esto, pues el profesor ha escrito el artículo
mucho ruido, pocas nueces, a propósito de la explotación política de la explosión de Cali en agosto de 1956. Y recientemente presentó también una ponencia que se denominó Explosión y Explotación a propósito de la tragedia caleña de 1956 en el Seminario Permanente Historia de Cali, Siglo XX, Huellas de una Ciudad, presentado en el Archivo Histórico de Cali. Es por eso que hemos decidido pues traer al especialista en esta temática y quisiera, pues, dándole la bienvenida, iniciar preguntándole por... ¿Es posible estudiar la explosión de Cali como un problema histórico, como un problema teórico? Muchas gracias, Andrés, por la generosa presentación. Sí, es una efeméride muy importante. Estamos arribando a los 60 años que se cumplirán este 7 de agosto, y por eso bien pensado este programa conmemorativo. Si uno ve en retrospectiva lo que significó ese insuceso, más que suceso, uno entiende mucho este país. El 7 de agosto, la explosión del 7 de agosto, no solo es un acontecimiento local, sino que, habiendo sido un acontecimiento local, tiene una trascendencia para el desenvolvimiento de los hechos que van a acontecer inmediatamente después. La coyuntura en la que se da este insuceso y, sobre todo, lo que significa como novedad. Yo creo que hay varios aspectos que nos hacen pensar en que estamos frente a un acontecimiento histórico, de esos acontecimientos históricos que suceden espontáneamente, diríamos. Como acontecimiento podríamos narrar a partir de allí lo nuevo, es decir, qué es lo novedoso, qué es lo que primera vez le sucede a Colombia, a Cali, a América en general. Vemos allí como acontecimiento la explotación política que se hace de este evento, el manejo de una enorme tragedia en un régimen dictatorial que tiene el monopolio de la información. Eso es muy nuevo para Colombia. La tragedia vino además como salvavidas a un régimen que estaba ya en franca decadencia. La tragedia explotada como chivo expiatorio, y sin embargo no sirve de chivo expiatorio para la reconciliación de los colombianos. Y lo que significa la tragedia para ver puesta en escena la estrategia del régimen de crear una nueva clase política dominante que el país no había tenido antes. Yo creo que son estos algunos de los aspectos que hacen que el acontecimiento tenga una característica histórica. Me parece que en ese sentido el duro golpe que produce el acontecimiento al desarrollo del capitalismo local, al capitalismo regional y al capitalismo nacional. Es decir, el país se ve afectado en su modelo económico, pero a la vez el acontecimiento nos permite entender que Colombia ha avanzado, que el Estado Nacional ha avanzado, que si se puede paliar la tragedia es porque se ha creado un Estado Nacional, poco o mucho, pero hubiera sido peor si el país no hubiese avanzado en la organización de su economía como Estado capitalista
y su modelo de desarrollo. Muy bien, profesor. Yo quisiera hacerle una pregunta acerca, tal vez, de las fuentes en las, con las cuales se puede estudiar esta explosión de Cali. Usted recientemente presentó una ponencia y yo quisiera saber qué fuentes principalmente empleó para el desarrollo y para la investigación de esa ponencia, que sabemos más adelante se convertirá en artículo. Las fuentes principales con las que se cuenta para historiar el acontecimiento es la prensa, no obstante que la prensa estaba bajo tremenda censura. Existía un periodismo de oficio, un periodismo que seguía las pautas del régimen militar, digamos una batería de periódicos. De hecho, esa década en la que está enmarcado el acontecimiento es una década que asiste a la creación de nuevos periódicos. Allí mismo en Cali el país tiene 6 años de fundado. En 1950, en 1952 se crea Diario de Colombia. En 1954 se crea La República. En 1955 se crea La Paz. Y en ese mismo instante de la explosión se está creando el Diario Oficial, que sale el 23 de agosto, y se crea Diario del Caribe, que sale el 25 de agosto de 1956. Es decir, la misma prensa oficiosa, mismo que transmitiera lo que el régimen permitía que se transmitiera, es la fuente primaria principal con la que tenemos para recrear este acontecimiento. Pero además, como el acontecimiento se da a escaso un año, a menos de un año de la caída del régimen, una vez se cae el régimen, los periódicos que no pudieron anunciar, que no pudieron cubrir el acontecimiento, pues se van a encargar de explicar realmente lo que pasó. De tal manera que después de la caída de Rojas, después del 10 de mayo, empieza a saberse más, porque ya la censura no va a existir, ha sido levantada. De tal manera que el historiador cuenta con esa maquinaria de información que sale después de la caída del régimen. La montada, digamos, la estructuración del juicio al que va a ser llevado el general Rojas, la construcción, digamos, de ese juicio, hace que se acumule una cantidad de información que le permite al historiador no solamente contar con los periódicos de oficio, sino además contar con la prensa opositora al régimen. Y tercero, como se cumplen 60 años del acontecimiento, los investigadores han tenido presente la voz de la gente que salió de allí, de la explosión. Es decir, de aniversario en aniversario se ha venido sabiendo lo que realmente sucedió, y hoy contamos con una cantidad de documentos que en los 10 primeros años, en los 20 primeros años, no era posible consultar. Muy bien, profe. Desde la obra académica de Fernand Braudel, el acontecimiento siempre se ha visto como algo muy efímero, como algo que realmente no define, pues, un proceso histórico. ¿Podría usted de pronto hablarnos sobre algunos referentes teóricos con el fin de abordar un acontecimiento, como usted mismo lo ha denominado? La historia sigue siendo acontecimental. Lo que mueve la historiografía sigue siendo el acontecimiento. Puede ser que ampliemos el concepto de acontecimiento a estructuras más largas, pero sigue siendo acontecimental. Marx decía que había días que
que duraban 100 años. Y así es, hay días que pueden durar 1000 años. Yo creo que sin el acontecimiento el historiador funciona a tientas. Para mí sigue siendo muy importante el acontecimiento, y este tiene particularidad, importancia, en el sentido de que es un acontecimiento con unas características no propias de lo que se conoce en la historia como acontecimiento histórico. En esta oportunidad, cuando estoy pensando en los 60 años de esta hecatombe, tenía en mente lo que Carlos Monsiváis había hecho para historiar el terremoto de 1985 en Ciudad de México. Es decir, cómo se comportó el pueblo en ese acontecimiento, cómo fue la iniciativa popular, cómo la participación popular desbordó cualquier capacidad del Estado. Y si el acontecimiento del terremoto mexicano fue superado, fue porque había una conducta de comportamiento social cooperativo de los mexicanos que el gobierno solo no hubiese podido paliar la situación. Me llamó mucho la atención esa crónica que él hace, que Carlos Monsiváis hace del terremoto, y siempre he pensado, por ejemplo, en el terremoto del 83 en Popayán, en el reciente terremoto de Armenia que produjo una nueva Armenia, es decir, Armenia es antes del terremoto, después del terremoto, Popayán es antes del terremoto, después del terremoto. No son acontecimientos históricos manejados directamente por la iniciativa popular, digamos como la toma de la Bastilla, como el mismo Bogotazo, que son razones humanas, sino que aquí son razones casi naturales. Sí. Casi naturales. Entonces yo creo que el acontecimiento es muy importante, porque para Cali es un parteaguas. Es decir, una cosa es Cali antes de la explosión del 56 y otra cosa es Cali después de este insuceso. Pero no solamente Cali es otra, sino el papel que juega la explosión en el derrumbe de la dictadura. Es decir, si la explosión no sucede, la dictadura dura más. Digamos que la explosión agiliza el proceso del derrumbe del régimen. Justamente Cali cobra las inconsecuencias del manejo de la explosión con su participación en la caída de Rojas en las jornadas de mayo de 1957. Muy bien, ya profundizaremos en todos estos aspectos. Una pregunta casi que de carácter curioso. Profesor, para realizar esta ponencia que presentó hace algunos días, ¿no leyó el artículo anterior, el que había escrito ya hace varios años? ¿Por qué? Para no dejarme influir por el texto, porque el historiador escribe de acuerdo con emociones, según las emociones que esté viviendo. Entonces, cuando escribí Mucho ruido y pocas nueces, pues tenía menos años que los que hoy tengo, había leído menos de lo que hoy he leído, había visitado menos a Cali de lo que últimamente la he visitado. Es muy posible que cuando escribí ese artículo, Cali estaba en una cima de popularidad de su desarrollo capitalista. De allí a la época en que estoy escribiendo este nuevo texto, hay un deterioro de la ciudad que es Cali. Entonces yo le dije, si voy a escribir un nuevo texto, lo voy a escribir con la infraestructura mental que tengo en este momento, y no voy a volver sobre un texto que lo escribí bajo otras pasiones. La explosión tuvo lugar en la ciudad de Cali, la Cali de los años 50.
Además de eso, estaba en un sector muy cercano a los ferrocarriles, pero quisiera yo que fuera el especialista en este tema, que nos dijera cuál era la ciudad de los años 50, qué Cali era esa. Yo creo que era la ciudad modelo en Colombia. Yo creo que era la ciudad, incluso o tanto como Medellín, más que Barranquilla. Era la tercera ciudad en el desarrollo de la infraestructura capitalista, con un acento en la parte agraria, si se quiere, pero era ya una ciudad moderna. Digamos que la Cali de la explosión del 56 es una ciudad abierta al capitalismo y promotora de lo que esto significa, en el sentido de que era una ciudad de cine, era una ciudad de espectáculos, o sea, era una ciudad de fútbol, era una ciudad de toros, de conciertos, de música. No era todavía la ciudad de la salsa. Cali era la ciudad que le hacía el coro a Lucho Bermúdez o a Pacho Galán. Pero ya, como toda ciudad capitalista, era una ciudad muy abierta. Era la ciudad del occidente colombiano por excelencia. Hoy en día no lo diríamos con este énfasis, ¿verdad? Caldas, el viejo Caldas, no se le parecía a Cali y estaba muy lejano de ese imaginario que era Cali. Curiosamente, Cali está enclavada en los Andes americanos, pero no es una ciudad andina. Es más una ciudad como de litoral. La gente ya tomaba aguardiente, ya no consumía chicha. Ron era una ciudad que fumaba piel roja. Era una ciudad de moda, de una industria textil. Y la zona en la que sucede el acontecimiento era la zona hacia donde se dirigía el desarrollo capitalista de la ciudad. Era la zona, digamos, de tránsito, es decir, donde sucede el acontecimiento es de donde tú sales hacia los municipios vecinos o a donde tú llegas cuando llegas a Cali en ese momento. Era una ciudad donde se pernoctaba, era una ciudad de hoteles, era una ciudad de fábricas, ese lugar. Digamos que era un lugar hacia donde se había pensado el desarrollo del capitalismo local. Incluso uno podría pensar que si no se trató de un sabotaje hacia el régimen, es muy posible que se haya tratado de un sabotaje hacia esa direccionalidad que tenía el capitalismo local. En últimas, era una ciudad, además, poco valluna, si se quiere. Cali nunca ha sido una capital pintorescamente valluna, como Buga, como Tuluá. No, Cali es una ciudad de colonizaciones, es una ciudad de colonos, de gente del viejo Caldas, Tolima, Huila, Nariño, Cauca, Chocó. Es una ciudad muy variopinta, es una ciudad muy alegre. Y es una ciudad, quiero decirlo, a la que nunca le había pasado una tragedia, y menos una tragedia de esta dimensión.
Muy bien. Usted ha nombrado que sobre todo en ese sector habían bastantes industrias. Recordemos también que a pocas cuadras, a pocos metros estaba la estación del ferrocarril. Además habían dos batallones, CODACI y precisamente ferrocarrileros, las personas que se encargaban de cuidar los ferrocarriles, pero además también era un sitio muy popular, muy de bares, de hoteles. Entonces, ¿eso qué nos dice acerca de qué población habitaba este lugar, en el sector donde ocurrió la explosión? Curiosamente se ha querido desvirtuar un poco la zona para no reconstruirla, lo que leemos en las fuentes, diciendo que era una zona negra, una zona que no valía la pena reconstruir, que de hecho no se reconstruye. Es decir, tú puedes ir a Cali hoy y donde fue el epicentro, eso es una explanada, pero la zona no se reconstruye. La explosión produce el nuevo Cali pobre, ¿sí? La gente que queda viva sale a fundar Agua Blanca, Pueblelata, una cantidad de barrios marginales que no hubieran surgido si no sucede la explosión. Siempre se tuvo como premisa el acusar de que era una zona de baja reputación para que la zona no fuera reconstruida. Yo voy a leerte aquí un poquitico de cifras. Las primeras cifras que reportan las fuentes hablan de la desaparición de 20 fábricas, 50 establecimientos, 80 almacenes y la extinción de los hoteles Río, Lucero, Amazonas, Los Santanderes, Belmonte, Manizales y Berlín, lo mismo que los cafés Roma, Pekín, Piel Roja, Las Palmas, desapareció el Teatro Roma, los almacenes de depósito Santa Fe, los de la Federación de Cafeteros, los de Cartones del Pacífico, la Galería Belmonte, la Panadería La Mallorquina, la Tostadora de Café Franco, 15 talleres de reparación de automóviles, los edificios del Café Amazonas, las fábricas de Emily Franco, agencias de repuestos para automóviles, 5 barberías, 4 droguerías, 30 oficinas, 2 sucursales bancarias, una de ellas del Banco Comercial Antioqueño. Toda la extensión oriental del barrio del Piloto fue destruida. No quedó una casa buena. Todas las viviendas de gente de la clase media y popular quedaron reducidas a escombros. Del barrio Jorge Isaac y sus alrededores no quedó una sola vivienda siquiera en regular estado. Es decir, la mayoría de las víctimas eran de condición humilde. Muy bien, y con esas cifras, con todas esas fábricas, supongo yo que la implicación económica hacia la ciudad de Cali pues fue realmente muy importante. Claro, porque como te digo, era el punto de llegada. Lo sigue siendo. La terminal de transportes está en el sitio de la tragedia. Cuando tú llegas en bus a Cali, tú llegas al sitio de la tragedia. Porque ese sitio era el de la estación del ferrocarril. Está contiguo a la estación del ferrocarril. Entonces, ahora, Cali cambió de orientación de establecimientos comerciales e industriales. Es decir, cambió hacia otro sitio. El mapa cambió. Digamos, comenzó a partir de la explosión, es que surge el sur de Cali, que es la parte más importante económicamente de Cali en los años que continúan, que siguen. Muy bien, realmente es muy difícil tratar de dibujar la magnitud de la tragedia. Hay una persona que se destaca en el manejo de la tragedia y era porque además de ser cura, padre, digamos que parte de la institución eclesiástica, también hacía parte del batallón en donde pues sucedió
sucedió esta tragedia. Sé que esta persona a la que vamos a hablar es muy cercana a usted, porque pues recordemos, el profesor es de Jamundí, es de Cali, tiene, digamos, familia, creo yo, todavía, ¿verdad? No. ¿Ya no? No, mi familia sí está allá. Lo que pasa es que no soy, como esto se va a conocer, tengo que aclararlo, ¿no? Yo no nací allí en el Parque de Caicedo, en Cali. Entiendo. No, yo soy nortecaucano. Lo que pasa es que para nosotros la ciudad es Cali. Es decir, nosotros crecimos bajo la influencia de Cali. Las compras las hacíamos en Cali. Todo lo que necesitábamos lo conseguíamos en Cali. La cultura la adquiríamos desde Cali, los conciertos, las emisoras, etc. Es decir, Cali es la ciudad, digamos, que nos identifica a nosotros. Pero yo no soy propiamente caleño. Me siento sí muy vallecaucano, porque pues, mi zona, que es Miranda, Corinto, toda esta zona roja tan golpeada por la violencia, pues es una zona que vive bajo la influencia de Cali. Muy bien. Por ese lado iba, yo quisiera preguntarle sobre la figura del padre Alfonso Hurtado Gálvez, una figura mítica. Sí, es muy interesante, incluso en términos éticos, porque se trató de un sacerdote de un espíritu muy popular. Tú sabes que él es egresado de aquí, él es abogado, incluso el padre Alfonso Hurtado Gálvez. Él visita esta ciudad, él se viene de Cali con un joven solo y él llega directamente a la casa de Jorge Eliezer Gaitán. Y él conoce a Gaitán, y Gaitán es el que lo vincula aquí a la universidad, e incluso le consigue donde habitar. Entonces él tiene desde muy joven una formación muy gaitanista. De tal manera que cuando él termina derecho, se hace sacerdote y luego va a ejercer su sacerdocio a Cali, y él está vinculado con el batallón Pichincha. Esa vinculación con el batallón Pichincha, que es el más afectado en la explosión, es la que hace que él de inmediato se ponga en contacto con el acontecimiento, que se desplace hacia el acontecimiento. No solamente su misión de sacerdote, sino además porque está vinculado con el régimen, que es un régimen militar. Además, afectivamente está vinculado con el régimen. Él atiende el parto de una señora durante las horas después de la explosión, y extrae, digamos, del útero de la señora una niña que él con agua de alcantarilla bautiza con el nombre de María Eugenia, en honor a la hija del presidente, que era la que dirigía Sendas, que estaba cubriendo el acontecimiento. El acontecimiento hace que el padre Hurtado se convierta después en un líder popular, y además que se convierta en un hombre de radio. Él funda por la misma experiencia de la explosión, funda La Voz del Prójimo, que es un programa radial de todas las noches en Cali, que quienes crecimos en esa época, crecimos bajo la influencia de ese programa, que le conseguía trabajo a la gente. Pero además, es interesante la vida del padre Hurtado Gálvez, porque cubría todas las Semanas Santas. Eran programas radiales de teología política, de explicación política de la Biblia. Era todo un personaje. Y ya en las postrimerías de su vida, el padre se preocupó por mostrarle a los colombianos cómo había sido la tragedia y no dejar que la tragedia pereciera. Yo creo que eso fue muy importante, y por eso el artículo es como un homenaje a este santo varón. Muy, muy bien. Tenemos de fondo varias imágenes que usted empleó en la reciente ponencia, y resalta el uso de la prensa. La prensa, creo yo, que sabemos bien, que siempre ha jugado un papel muy importante en la política. Casi siempre está asociada a un líder destacado que lo usa como medio para propagar su doctrina, ¿no? De alguna u otra manera.
era el medio más antiguo para la tragedia. Pero además tenemos el caso de que para 1956 Colombia estaba bajo censura de prensa. El Tiempo y El Espectador no estaban circulando. Y también habían algunos periódicos cercanos al régimen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue el papel de la prensa? ¿Logró la prensa no afecta al gobierno, no cercana al gobierno, cubrir la tragedia? ¿Logró saltarse la censura? Sí, el régimen militar es mediático por excelencia. Un régimen militar es muy mediático, claro. Históricamente hablando, es decir, los militares son muy conscientes para la dominación del papel que puede jugar el medio de comunicación. De tal manera que Rojas había sido el ministro de comunicaciones de Mariano Ospina Pérez. Rojas había manejado la campaña electoral que llevó al poder a Laureano Gómez. Rojas, a su vez, había sido el comandante de la Tercera Brigada el 9 de abril de 1948. El teléfono público, el uso del teléfono público en Colombia tiene mucho que ver con ese Ministerio de Comunicaciones de Rojas. Rojas además era ingeniero civil. Rojas sabía de carreteras, sabía de comunicaciones, sabía de aeropuertos. Rojas es tropero. Rojas no es un militar sentado en un escritorio. A Rojas le gustaba andar. Antes de Uribe, que acostumbra a los colombianos a una presidencia de múltiples lugares, es decir, después de Uribe ya uno no se imagina a un presidente sentado en un buró, como Gerard Restrepo, por ejemplo, sino que el presidente anda por todo lado. Eso no fue Uribe el que lo innovó, eso fue Rojas. Y Rojas gobernó todo el país andándolo, caminándolo. Por eso la importancia de él para la geopolítica, él era un geopolítico. Pero además había una característica en Colombia que era la de que Colombia es un país hemerográfico por excelencia, desde la colonia, desde el siglo XIX. Es decir, en Colombia, si usted quería influir, tenía que montar un periódico. Si usted quería ser político, lo primero que tenía que pensar era en una casa editorial. De tal manera que el régimen es consciente de esa experiencia del poder civil en Colombia. Es decir, el poder civil está atado al poder que tenga el agente civil en la prensa. Por eso todos estos periódicos que están surgiendo en la década de 50, curiosamente son periódicos conservadores. No son periódicos liberales. De tal manera que los periódicos son muy importantes porque la tragedia los sorprende en su mejor momento. Ahora, la clausura del Tiempo, la clausura del Espectador del mismo siglo, pues se explica de alguna manera en una lucha también por el poder. Es decir, el poder es muy consciente que persiguiendo estos grandes periódicos liberales, pues ahí estaba el secreto de que crecieran grandes periódicos conservadores, lo que se logra momentáneamente de todas maneras. Pero además es la época de la radio. Es decir, no solamente están florecidos los periódicos, sino que también está florecida la radio. Colombia es un país de mucha radio. Yo creo que más influida la radio por Cuba, que es una potencia radial. Es decir, en los 50s, Colombia aprende radio y aprende televisión por Cuba. Y la presencia de los técnicos cubanos
en el manejo de la radio en Colombia muy importante. Y el mismo Rojas contrata muchos cubanos para la cosa, el desarrollo y la implementación de la televisión. Hacia allá iba precisamente la pregunta que le quiero ahora hacer. Es la época dorada de la radio. Y la radio tiene una característica que no logra nunca ni la prensa, ni tampoco la logra la televisión, y es el asunto de la instantaneidad. Los colombianos se enteraron de... La primera forma en la que los colombianos se enteraron de la tragedia fue por la radio. ¿Logró burlar la censura, la radio? En parte sí, por la agilidad que significa hacer radio, por la posibilidad de estar de inmediato en el lugar del acontecimiento, por la necesidad que cubre la radio que no puede cubrir la prensa. Por ejemplo, a la hora de preguntar por mi papá que vivía en esa zona, ahí la prensa no me va a servir, me va a servir la radio. Como de alguna manera, yo creo que quien de los medios de comunicación, el que salió mejor favorecido de la dictadura fue la radio. Es decir, la dictadura no pudo golpear de la misma manera que golpeó a la prensa, a la radio. Es decir, la radio de alguna manera, por ser música, por ser comentada, por tener más agilidad, pudo burlar un poco la censura. La prensa es, la radio es como la prensa bipartidista, pero el bipartidismo no alcanzaba a cubrir tanto la radio como cubría la prensa. Hay una imagen muy interesante, y es que hay filas de personas a las afueras de la radio intentando saber sobre el paradero, sobre el estado de sus familiares. ¿Qué emisoras existían para esa época? ¿Cuál fue el papel, por ejemplo, de las emisoras estatales? ¿Qué otras emisoras había? Sí, la Voz de Colombia, que era prácticamente la voz del régimen, cumplía 20 años ya. Cali estaba llena de emisoras, incluso emisoras culturales. Radio Pacífico, La Voz de Cali, Radio Tricolor. Ahora, como no se puede cubrir la explosión, como no se puede cubrir el terremoto, realmente lo que se cubre es lo que pasa después de, en un acontecimiento de estos. Entonces ahí la censura opera de alguna manera. Es decir, cuando se trata ya de cubrir lo que pasó para manejar la situación, entonces el régimen sí establece unos parámetros y hace que la radio tenga que contar con un visto bueno para saber qué es lo que dice y qué es lo que no dice. Entonces, ya existía la radiodifusora militar y existía la radiodifusora nacional. Entonces el régimen concentró en estos dos centros toda la comunicación de la radio, y la radio particular tenía que verse obligada a esperar que estos centros dijeran qué se podía o qué no se podía transmitir. Antes de pasar a otro medio, el más nuevo, el más reciente, que es la televisión, yo quisiera que nos hablara un poco sobre intermedio y sobre el independiente, que son como los sucesores temporales del espectador y del tiempo. La pregunta va dirigida a la prensa que le tocó más duro fue precisamente a la prensa liberal. Fue como la que peor le fue con el asunto de la censura. ¿Pudo informar el independiente? Se clausuró meses después, 3 meses y medio más o menos después de volver a iniciar en febrero del 56, pero Intermedios sí estaba presente en la tragedia.
Sí, allí hay que matizar porque en Cali, por ejemplo, la prensa liberal no fue censurada. Relator, que era un periódico liberal, no fue censurado. Relator contó con el beneplácito del régimen para la publicación de sus cosas, de su cubrimiento. Lo mismo pasó con el Crisol. El Crisol incluso destaca muchas cosas del régimen, destaca su beneplácito con quienes estaban manejando la situación, con los militares. Es decir, la prensa liberal caleña no fue muy afectada. Incluso un periódico curioso y simpático como El Gato tampoco sufre mayor censura. Incluso la edición del Gato es en blanco el día de la tragedia. El periódico sale en blanco. No en señal de protesta contra la censura, sino como de luto, como un silencio. Pero la prensa capitalina liberal sí sufrió la censura. El intermedio, periódico intermedio, no pudo comunicar nada, absolutamente nada. Digamos, la edición especial que hizo para homenajear a las víctimas de Cali, para la solidaridad, no fue permitida su publicación. No fue permitido que Intermedio hiciera una suscripción para recolección de dinero y de víveres para ello. Lo único que se le permitió o que pudo hacer el Intermedio fue colocar sobre la parte superior de la editorial, que de pronto lo habrán visto acá en la diapositiva, una línea negra en señal de luto. Claro, el periódico se quejó ante el presidente, ante el ministro de gobierno, que era Lucio Pavón Núñez, puso su protesta. Supimos de todo esto que pasó con Intermedio fue porque al poco tiempo cae Roja y en el primer aniversario de la explosión, el periódico cuenta qué fue lo que pasó con ellos. El Independiente no pudo cubrirlo porque pues no estaba circulando. Entonces, si hubiera estado circulando, pues también se le hubiera prohibido eso. El Colombiano también, como periódico conservador, curiosamente de Medellín, fue afectado por la censura, ¿no? En cambio, los periódicos del régimen hicieron su agosto con el 7 de agosto. Económicamente hablando. Claro, porque pudieron sacar... por ejemplo, creo que Diario de Colombia sacó en un solo día 3 ediciones. El País de Cali sacó 4 ediciones en un solo día. Entonces fue un hit. Además, porque el régimen tenía el control de la fotografía. Muchas de las fotografías que le dieron la vuelta al mundo, que fue las que publicó la revista Life, fue porque el régimen se las facilitó. Esas son unas fotografías extraordinarias por su calidad. Muy bien. Luego de la tragedia, no. En la tragedia, la televisión llevaba solamente 2 años. 2 años de inaugurada. Colombia llegó la televisión, creo que lo sabemos todos, durante el régimen de Rojas Pinilla. Transcurridos 2 años... ¿Fue capaz la televisión de sobrellevar esto que podríamos llamar su bautizo de fuego? Sí. Yo creo que ese fue el bautismo de fuego, ¿no? Sobre el cual se erigió la televisión colombiana. Es que la televisión era... Yo no sé si sigue siéndolo, pero era muy paquidérmica, por su aparataje, ¿no? por las cosas que hay que mover para ocurrir un acontecimiento. Tenía que estar en su lugar, ¿no? Ustedes se imaginan una máquina de televisión en 1954, pues la más pequeña era un Renault 4, creo yo, ¿no? Más o menos. Entonces, no se le podía exigir
digamos, mucho a la televisión. Entonces la televisión operó desde la televisora, desde las instalaciones, y ahí se llevó a cabo la primera de las teletones colombianas. Hacia allá se dirigió la población de Bogotá a llevar víveres, a llevar dinero. Ya existía el programa del padre Herreros, el Minuto de Dios, García Herrero, el Minuto de Dios. Bueno, y la televisión siguió transmitiendo durante los primeros días de la explosión, de la post-explosión, acontecimientos referentes a ello. Pero no pudo hacer más, yo creo, pues por la infraestructura tan temprana que tenía. Muy bien. Sendas era otra institución que también estaba joven, muy joven. Llevaba también 2 años de creada. Y era una institución totalmente adherida al gobierno. ¿Cuál fue el papel de Sendas? Sí, hubiera sido peor sin Sendas, que era la Secretaría de Asistencia Social y Protección Infantil. Sendas estaría entre las organizaciones que a nivel continental el populismo había creado para este tipo de emergencias. Solo que en Colombia adquiere las características de una organización religioso-católica. Es una especie de monopolización de la caridad, de canalizar la caridad. Y eso de alguna manera iba contra la iglesia, contra los intereses de la iglesia. Es decir, que surgiera un organismo del Estado con la pretensión de canalizar los recursos que produce la caridad, que son cuantiosos en un país de cultura religiosa como Colombia. Yo creo que ahí el régimen cometió uno de sus errores que le costó el poder, el no haber hecho de Sendas una institución de tipo civil político, digamos, que hubiera contribuido a esa cosa del desarrollo de la cuestión social al estilo de Perón. Porque curiosamente Sendas es una copia de la fundación de Eva Perón, sin parecerse civilmente a lo que el peronismo había querido con la fundación Eva Perón. Acá se convierte en una cosa religiosa, extremadamente religiosa. Incluso el papel de María Eugenia no se ve como el de una líder laica social sirviendo a la población, sino también como una líder de características religiosas. Es muy interesante, hace falta en la historiografía un trabajo sobre Sendas, porque hizo mucho, cubrió. Colombia es un país de tragedias por la localización topográfica, por el trópico mismo que somos, ¿verdad? Es decir, Colombia nunca ha estado preparado para paliar tragedias naturales, y menos para paliar tragedias de esta naturaleza como una explosión. De tal manera que quien está mejor preparado para el cubrimiento de esta tragedia, paradójicamente es Sendas. Pero se está frente a un acontecimiento nuevo, que es el aluvión de ayudas en víveres y en dineros que empiezan a llegar de toda la geografía del país y de toda la geografía del mundo. Hasta hoy no sabemos si esos dineros fueron o no canalizados honestamente. No sabemos qué pasó con eso. Incluso caído el régimen, contra quien se va directamente la oposición es contra Sendas, y es el desmantelamiento de Sendas. Digamos que Sendas era quien hacía la política social del régimen, solo que con la naturaleza católica. Esa era precisamente la pregunta que yo tenía ahora por hacer.
Colombia, como usted bien lo ha dicho, es un país de tragedias sin estar preparada para ellas. Pero este hecho realmente le dio, esa explosión, realmente le dio la vuelta al mundo. O sea, ¿cómo fue la reacción internacional? Sabemos, por ejemplo, que hay una construcción, un edificio, unas proporciones importantes, que se llama República de Venezuela, y que donó el gobierno de Venezuela para Colombia. Pero además de eso, ¿cómo fue la reacción internacional ante este suceso? Préstamos sobre todo, ¿no? Préstamos al país y luego estos préstamos a través de bancos colombianos convertidos en préstamos para los damnificados. Préstamos, no donaciones, ¿no? No. No, yo creo que en eso, repito, no hay todavía estudios concretos que nos digan qué pasó con los dineros que llegaron de una u otra forma, en forma de donativo, en forma de préstamo. Pero no se logró, digamos, no había la cultura que hay hoy en Colombia, que hay un accidente de la naturaleza o por terrorismo, y el Estado muchas veces cubre eso con donaciones. No, en esa época es curioso, pero no fue así. Es decir, a la gente se le prestó el dinero. A la gente no se le dio las casas de la urbanización venezolana, del edificio venezolano. No, eso hubo que pagarlo. Es decir, de todas maneras, fíjese usted que el capitalismo, la conciencia capitalista que había en la época alcanzaba también a cubrir a la población. Es decir, la gente era consciente de que si se hacía una casa no era porque la casa le fuera donada. Uh-huh. En Canadá, el Estado canadiense, por ejemplo, dio mucho material para la fabricación de casas. Unas especies de latas metálicas que llegaron de Canadá, con la que se construyó el barrio que la gente denominaba Pueblo de Lata. Uh-huh. ¿No? Pero los donativos no se daban así, a no ser víveres de primera necesidad que se dieron en el primer momento de la explosión. Pero a largo plazo, los damnificados, que fue lo único que quedó de la explosión, la categoría de damnificado, eso nunca se resolvió. Los damnificados no recibieron donativos en viviendas concretas. ¿Y el papel de lo que podríamos denominar el pueblo llano, la sociedad en general? Sabemos, por ejemplo, pues luego de asistir a la ponencia, que se fortalecieron algunos significantes como la suscripción por encima de la colecta. ¿Cómo fue esa reacción que tuvo, digamos, el pueblo en general, si lo podemos llamar de esa manera? Todo lo que significa el cubrimiento del acontecimiento, como el cubrimiento de la caída de Rojas, es invisibilizando al pueblo. Es decir, había tal liderazgo militar y civil que los periódicos van a cubrir ese liderazgo. Incluso la figura del padre Hurtado Galvis no es una figura que sale inmediatamente de la explosión. No, nosotros conocemos del padre Hurtado Galvis años después. Sabemos sobre cómo se comportó él y qué fue lo que él hizo en la explosión, pero la prensa no lo cubre. Sale la foto, que la foto sale primero, ya la habrán visto aquí, que sale el padre en sotana, un padre joven, recorriendo el sitio de la explosión. Esa foto sale por primera vez en semana, pero el mundo conoce esa foto es a través de la revista Life. Y luego viene el cubrimiento del alcalde de Cali, que era un aviador, un coronel aviador de apellido Muñoz, muy prestigioso. El cubrimiento de la persona que estaba a cargo de la gobernación del Valle, el general Gómez Arenas.
el cubrimiento, por supuesto, del presidente, el cubrimiento, por supuesto, de María Eugenia Rojas. Luego, cuando empieza la, cuando arrecia la oposición, el cubrimiento de los líderes de la oposición, digamos que si hubiera habido un cubrimiento de los agentes, de los actores populares de estos dos acontecimientos, explosión y caída de Rojas, el Frente Nacional hubiera sido otra cosa. Es decir, hay una estrategia para cubrir visiblemente un liderazgo que no es el liderazgo de lo popular. Entonces, el pueblo, en ese cubrimiento, simplemente es un agente al que se alude, pero él no aparece. Y tú lo has visto bien, tú lo ves haciendo una cola para recibir víveres, pero tú no ves líderes populares organizando las masas, que los hubo. Porque había un papel, es decir, el medio era muy consciente que si hacía visible al pueblo, el pueblo de otra manera se iría a comportar. Por eso la venganza del 10 de mayo en las jornadas de mayo. Es decir, ahí cuando la oposición se da cuenta que tiene que, de alguna manera, reivindicar la visibilidad del pueblo, ya es demasiado tarde. ¿Sí me entiendes? Es decir, los años 60 no son otra cosa que una cuenta de cobro que el pueblo le pasa al Frente Nacional por la invisibilización que se hace de él en ese proceso. Y luego del estudio de los periódicos, uno puede ver cómo se apeló a la cristiandad del pueblo colombiano. Es decir, se fortaleció la solidaridad más cristiana que social, diría yo. ¿El papel de la iglesia fue realmente entonces primordial? Es que lo que yo trato de plantear en este texto que estoy escribiendo y que de alguna manera tengo en cuenta para esta intervención, es que hay una derrota civil, hay una derrota laica. Digamos que quienes salen más perjudicados en el cubrimiento de la explosión y en la explotación de la explosión es el sector civil. O sea, aquellas personas que tienen una conciencia social sin necesidad de aparecer como creyentes fervientes católicos. Digamos, lo que sale a flote supuestamente es un país que se comporta así porque es religioso, porque es católico. Es decir, este país se saca porque hay gente que cree en Dios y porque hay gente que está atada a la Iglesia católica, pero no se salva porque la gente sea educada en las universidades, porque la gente pertenezca a los partidos políticos, porque la gente pertenezca a asociaciones no políticas, no religiosas, no militares. Es decir, queda la sensación en el historiador de que hay una estrategia para que Colombia aparezca ante el mundo como un país que está en comunión. Es decir, es el país religioso. Colombia supera la tragedia, no porque haya una capacidad del pueblo para superar una tragedia, sino porque la gente cree en Dios y la gente sigue a su iglesia. Por eso decía al principio que el concepto de Carlos Monsiváis de cómo México sobrevive su terremoto es muy interesante, porque a México lo salva la laicidad de su población, la cultura civil de su población, la cultura ciudadana, si quiere, de su población. Mientras que nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos dos instituciones, que es la iglesia y el ejército. Entonces, la explosión se supera es porque en Colombia la iglesia y el ejército pueden hacerlo.
Eso es una estrategia. La explosión de Cali de 1956 se dio en un ambiente nacional de dictadura militar, pero también en un ambiente internacional de auge de la Guerra Fría. Yo quisiera preguntar primero, ¿qué implicaciones tuvo que la tragedia la manejara un régimen de características militares? Eso fue favorable. Eso fue favorable. Porque, de todas maneras, un régimen militar es un régimen cohesionado, es un régimen homogéneo, es un régimen que tiene la capacidad de movilizar tropas, de que sus órdenes sean cumplidas. Yo no creo que un gobierno civil hubiese podido haber manejado esa tragedia en unos momentos en que Colombia no tenía una infraestructura para el manejo de una tragedia de semejante densidad poblacional. Entonces yo creo que desde el punto de vista operativo, y es una paradoja, el que el insuceso se haya dado en tiempos militares. Fíjate que los Estados Unidos tienen un ejército que ellos mueven en episodios como este. Es decir, hay un ejército que está formado únicamente para cubrir tragedias de esta naturaleza. Yo pensaba, a propósito de los tiempos que vienen, que dicen que van a ser tiempos de paz, yo me imaginaba que las FARC, en un proceso de paz, pudieran haberse conservado como un ejército regional para cubrir este tipo de cosas, por ejemplo. A mí me parece que la desmovilización de un ejército como el de las FARC, que de todas maneras cumplieron un papel de controlador social, si se quiere, en la compleja geografía del país, yo creo que eso hubiera podido haber sido una salida mucho más afortunada que la desmovilización de un ejército. Crear ejércitos no es una cosa fácil. Muy bien. Usted dividió la ponencia en explosión y explotación y explica que un historiador muchas veces lo que hace es estudiar más la explotación que se hace sobre un suceso como con esas características. También dentro de la ponencia se explica que Rojas Pinilla optó por hacer de alguna u otra manera, por tornar este suceso político. Y existe como la primera declaración que él hace en la que culpa, responsabiliza, en la que tiene implicación la oposición representada, claro está, en Alberto Lleras Camargo y en Laureano Gómez, que días atrás habían firmado el pacto de Benidorm. ¿Eso fue una estrategia equivocada, podríamos decir, desde el punto de vista actual, desde la investigación que usted ha realizado? Rojas acusa de inmediato de la tragedia a la oposición civil que estaba liderada por Alberto Lleras Camargo, nacionalmente en el exterior Laureano Gómez y también nacionalmente Guillermo León Valencia. Hacía 15 días que se había pactado el acuerdo de Benidorm, que es ya una agenda para el derrumbe del régimen. Es un manual de procedimiento, de alguna manera. El régimen estaba en su tercer año, quiere decir, el régimen estaba desgastado ya. Pero a mí no me parece que no hubiesen condiciones psicológicas para pensar que se había tratado de un sabotaje. Porque la explosión de Cali se da nacionalmente en el contexto del crecimiento de la oposición, en el contexto del recrudecimiento de la violencia también.
Es decir, estamos frente a un surgimiento de las guerrillas liberales, de Tolima, del Huila. El régimen está persiguiendo estas guerrillas en varias zonas, pero además el mundo está en plena Guerra Fría. Egipto está revolucionado. La nacionalización del Canal de Suez promete, anuncia los prolegómenos de una tercera guerra mundial. En el mundo todo ha surgido la tercera fuerza como oposición a capitalismo y a socialismo. Es decir, habían condiciones psicológicas para creer que se trataba de un sabotaje. No se sabe de quién. El régimen, a través de Rojas, lo direcciona hacia la persona de nada menos que de Alberto Lleras Camargo, que era, yo creo, el colombiano de mayor prestigio en este país, en ese momento. A los pocos días, esto es el 7, el 9 de agosto, Rojas está en Cali, ya ha recibido la protesta del Frente Civil, particularmente de Alberto Lleras Camargo, una carta muy contundente donde él acusa al régimen de haber provocado esto por la imprudencia. Rojas en Cali tiene en cuenta los contenidos de la carta de protesta de Lleras Camargo, pero lo que hace es matizar, pero no renuncia a que se haya tratado de un sabotaje. Incluso, ya fuera del poder, en 1959, cuando fue llevado a juicio ante el Senado y sale a colación lo de la explosión de mayo, Rojas lo que hace en pleno juicio es sacar el informe veredicto de la Comisión Técnica que resolvió el problema y donde se dice que pudo haberse tratado de que alguien haya colocado una bomba de tiempo, pero que de todas maneras la explosión no se produjo espontáneamente, sino que la explosión se produjo porque alguien usó un detonador que él recoge también como una posible bomba del tiempo que pudo haber sido colocada entre Buenaventura y Cali. Yo creo que hubo explotación de parte y parte de la explosión. El régimen la explotó para fortalecerse, es decir, la explosión se aparecía como un chivo expiatorio, se aparecía. Es una oportunidad que el régimen no puede desaprovechar y él cree que con la explosión, con la solidaridad que recibe nacional e internacionalmente, el régimen sobre agua permanece. Y también la explosión fue explotada por la oposición civil, que es la que al final de cuentas es la que sale mejor favorecida. Muy bien. Esta explosión, como usted bien lo ha dicho, generó una serie de dinámicas sociales que realmente no se hubiera dado la oportunidad de generarse si no hubiera pasado la explosión. Yo sé que hacer historia contrafactual es un ejercicio muy difícil, es un ejercicio muy, muy complejo, pero yo creo que con cierto bagaje histórico como el profesor lo tiene y pues con la investigación que usted ha realizado, yo creo que usted nos podría hablar un poco sobre las luces de qué hubiera pasado si de pronto la tragedia no ocurre. El régimen se hubiera demorado más. Yo creo que la explosión facilita las cosas para la oposición. Primero porque la explosión se da en un momento en que Rojas ha cumplido ya su papel de líder bonapartista. Es decir, cuando se da la explosión, ya está hecha
la reconciliación social de la clase dominante, por lo menos. Cuando se da la explosión, el régimen ya ha decidido que el futuro no va a depender de un gobierno civil, sino de las ejecuciones de los militares. Es decir, los militares ya no se asumen como un tránsito hacia la constitucionalidad del país, sino que los militares se asumen como clase dirigente, como clase política. Porque además el mundo del 56 es un mundo de militares. El mundo está dominado por militares. El presidente de los Estados Unidos es un militar. El que está dirigiendo el proceso de el proceso revolucionario en Egipto es un militar. África ha empezado a desmembrarse por ejércitos militares, valga la redundancia, por ejércitos de liberación nacional. Mao Zedong es un militar. Están los militares de la Segunda Guerra Mundial en pleno ejercicio. Charles de Gaulle está gobernando Francia. América está llena de regímenes militares. Es decir, los militares han decidido a finales de los años 50 convertirse en alternativa de poder. Y el régimen, en 1956, ha proclamado la tercera fuerza, que quiere decir para Rojas el binomio pueblo-fuerzas armadas, dejando de lado a los partidos políticos cuando él mismo ya ha producido la unión de los partidos políticos. Dos, el régimen de otro lado ha decidido ya ser iglesia, actuar como iglesia, intervenir como iglesia, suplantar a la iglesia. Y eso ha producido el fenómeno de hacer que la iglesia entonces vuelva hacia los partidos tradicionales. Entonces, el papel del bonapartista, que es reconciliar unas clases que estaban en pelea, en disputa, el mismo régimen ya ha conseguido ese propósito, solo que el régimen, al conseguir ese propósito, decide independizarse y ofrecerse y presentarse como una fuerza particular. De ahí en adelante el régimen anda más en la calle, visita más los departamentos, las manifestaciones se vuelven mucho más populares y el régimen tiene la excusa de que su propuesta es una propuesta de reconciliación nacional. Muy bien, finalmente los sobrevivientes. En algunos documentales se habla de que realmente se movió todo un aparataje para apoyo, pero yo tengo la percepción de que fue realmente algo muy momentáneo, muy por un corto tiempo. Finalmente los sobrevivientes recibieron ayuda del gobierno, tuvieron de alguna u otra manera forma de subsanar las pérdidas que tuvieron. Es que es nuevo el fenómeno. Yo recalco sobre eso. Lo más próximo a la explosión de Cali es el Bogotazo, como tragedia. Incluso en aliteración se creyó que era un caleñazo y la gente asociaba la explosión al Bogotazo. Si es nuevo el Bogotazo, imagínense una explosión. Hay unas escenas macabras de los dos acontecimientos. El 10 de abril de 1948, si usted se desplazaba al cementerio central, usted va a ver allí la pila de muertos del día anterior. Si usted no encontraba a su papá, a su mamá, a su hijo, usted podía identificarlo en Bogotá, en el cementerio central. No sucede esto en Cali
el mismo día de la explosión, cuando los restos de la gente muerta es llevada al cementerio central de la ciudad. Porque al cementerio central de la ciudad se llevaron partes de cuerpos. El mismo Alfonso Hurtado Galvis dice que él le dio la bendición a 3.500 y pico, a 3.725 cráneos. Entonces es dantesco. Es un fenómeno nuevo. Entonces, el solo reivindicar las víctimas es un reto histórico. Identificar a quién, si todo el mundo está muerto. ¿Y cómo comprobar que yo tengo que ver con alguien que ni siquiera sé si murió o no murió? Imagínate el desarrollo de la ciencia en ese momento, en Colombia. ¿Cómo identificar a un muerto en ese momento? A un resto, a una mano, a un cráneo, a un fémur. Sí, me hago entender. Entonces, es muy nuevo la situación en la que se ve Colombia frente a la identificación de los muertos y la posterior identificación de las víctimas, de los damnificados. Por eso el significante, los damnificados, ¿verdad? Los damnificados podían ir de Bogotá, podían llegar de Pasto, podían llegar de Tumaco, porque Cali era eso. La zona era una zona de tránsito. Claro que se les dio, claro que se les dio. Pero a nadie, digamos, incluso se crearon barrios y esos barrios se poblaron con los damnificados. Pero yo creo, y eso lo dije en Cali, yo sigo pensando que la reparación fue muy, muy floja. Digamos, yo creo que el país todavía está en deuda con los damnificados de Cali. Con relación a esa cercanía con la muerte de la que usted nos está hablando, Colombia como tal siempre ha estado muy cercano a estos sucesos trágicos, siempre ha sido como el pan de cada día la violencia desde hace mucho tiempo, es una tradición casi que colombiana. Y el otro día hablábamos sobre el significado de la muerte para Colombia, o sea, ¿qué nos podría enseñar este suceso? Hablando históricamente, esa relación de la muerte en Colombia. Yo creo que no hay momento más propicio para hablar de carnaval. Fue un carnaval, ¿no? Carnaval quiere decir un baile de la carne, ¿no? De la carne. Porque la tragedia sucede en agosto del 56 y en diciembre del 57 ya estamos frente a la primera feria de Cali. Y ahí empieza otro Cali. Ahí empieza el Cali, ahora sí, el Cali de la rumba, el Cali de la cheveridad. El Cali que prefiere el olvido. No hay una ciudad más proclive a la desmemoria y al olvido que Cali. A Cali no le gusta mirar hacia atrás, no le gusta el pasado. Es decir, la psicología del caleño es el futuro. Es el presente y es el futuro. Y yo creo que de alguna manera la explosión, las consecuencias de la explosión se enmarañaron en ese Cali festivo que surgió después de la explosión. Hoy en día uno se aterra de ver esa cruz, de ver una cruz. Una cruz simple, simple, que es el único testimonio que hay de la tragedia en una zona que de todas maneras ya está transformada porque la cruzan dos avenidas
Ella quedó como enclaustrada en dos avenidas. Y usted ve la cruz. Y usted puede ver habitantes de la calle durmiendo sobre esa cruz. O usted puede desplazarse al cementerio central, donde sobre la superficie donde están enterrados los 3,000 y más cráneos de que habla el padre Hurtado Galvis, también hay otra cruz. Yo no creo que una cruz deba ser el símbolo, y me aterra que la intelectualidad y que los artistas caleños no hayan tenido otra manera de significar ese acontecimiento trágico que fue la explosión del 7 de agosto de 1956. Es un preámbulo para la historia que se va a venir sobre el país, ¿no? Que es esa cultura de la muerte. Es decir, el país entierra y entierra y entierra y entierra, y llega la época de las masacres y entierra, y el país vive la muerte como si fuera su propio carnaval. Podríamos decir que tan macabro como el mismo suceso es así de macabro, quizás más el olvido, ¿no? Sí, claro, porque por ejemplo, si usted digitaliza Hiroshima, Nagasaki, sale un monumento a las víctimas. Y ese es un lugar de recordación. Y todo el mundo se inclina ahí. Cuando sucede la explosión, Hiroshima y Nagasaki están en la retina de todos los colombianos. Es decir, la gente se creía en Hiroshima. La gente creía que había acontecido algo parecido. Pero tú no te imaginas la historia de Japón. Lo acabamos de ver con la visita que acaba de hacer Obama. Tú no te imaginas la historia de Japón sin ese culto a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki. Y de alguna manera, el Cali nuevo, el Cali de los barrios en donde se hace la política popular durante el Frente Nacional, es el Cali que sale de la explosión. Es la gente que se forma bajo la influencia de la explosión. Muy bien, y quisiera preguntar, ¿qué es lo que viene ahora? Digamos que este tipo de programas y varias iniciativas, aunque pocas hay que decirlo, pues intentan de alguna manera, primero, construir un proceso histórico que se dio, segundo, tal vez hurgar en esa memoria histórica que tanto le hace falta a este país, pero en este momento, ¿cómo se podría pensar un suceso de esos? O sea, ¿cuál podría ser el camino a seguir en este tema investigativo? Trabajos como el mío son trabajos que siguen siendo muy superficiales. A duras penas son trabajos que se hacen sobre la base de cómo los medios cubrieron el acontecimiento. Porque no hemos avanzado más. Es decir, a gritos la temática está pidiendo historiadores. Hay una banalización de la explosión. Son más los videos que los textos escritos, curiosamente. No porque los videos no sean importantes, pero el video de alguna manera, si el video es más que el texto escrito, de todas maneras el video banaliza. Entonces yo lo que creo es que no tenemos los colombianos, y menos la gente de Cali, del Valle del Cauca, un trabajo científico que dé cuenta de la explosión del 7 de agosto. Dos, que no se ha convertido el hecho de la explosión en un lugar de la memoria de los caleños. No es lugar de la memoria. Es como si Cali no hubiese pasado por allí. Fue una cosa asombrosa. Claro, nosotros estamos hoy en día en una Colombia que ya vivió acontecimientos como Armero, 24,000 muertos. ¿Tú te imaginas
que 24.000 muertos en la desaparición de casi una región no cuenten en la memoria de los colombianos. ¿Cuándo sucedió lo de Armero? 86. ¿Cómo sucedió lo de Armero? Es simultáneo con el con la toma del Palacio de Justicia. En la historiografía, el Palacio de Justicia se tragó a Armero. El escrito sobre el Palacio de Justicia devoró a Armero. Para este país es más importante, porque es un país caracterizadamente político, donde los acontecimientos son, si son políticos. Entonces, el Palacio de Justicia es mucho más importante en la conciencia de los colombianos que la desaparición de Armero. Es decir, se lamenta más, lamentable de hecho, la muerte de los magistrados que la muerte de 24.000 colombianos. Pero antes de Armero está Cali. Es decir, es Armero el que supera la tragedia de Cali. En Cali, las cifras, las aproximaciones científicas contemporáneas calculan en 10.000 los muertos. En 10.000. Imagínate lo que puede significar esto para una población que no llegaba a más de 120.000 habitantes. Entonces fue un duro golpe. Y yo creo que fue duro porque los ricos afectados, las empresas afectadas, fueron reivindicadas. Es decir, el país perdió empresa, pero el país cobró. Las empresas capitalistas cobraron, a ellas se les prestó con mucha facilidad. Ellas rehacieron sus vidas, pero la gente común y corriente no. Gente común y corriente quedó sepultada, quedó difuminada en el aire. Entonces yo creo que Cali y Colombia sí están en mora de construir, de erigir un monumento que sea un lugar de la memoria, y los historiadores y los científicos sociales y los artistas están en mora de reivindicar como un acontecimiento histórico de primer orden la explosión de Cali del 7 de agosto de 1956. Muy bien, profesor. Yo quisiera agradecerle porque realmente fue una charla muy amena, a pesar de ser un suceso tan macabro. Y bueno, pues que esperamos que sirva de algo hacer este tipo de programas y que se divulgue de alguna u otra forma más el conocimiento histórico, sobre todo de sucesos tan trágicos. Muchas gracias, muy amable. A las personas que nos ven, que nos oyen, nos vemos en una próxima oportunidad en más autores de historias.